Movimiento Segues no es un movimiento político, no reconoce nociones divisorias, tales como naciones, gobiernos, razas, religiones, credos o clases. Por el contrario, vemos al mundo como un organismo, con la especie humana como solo una familia. Simultáneamente reconocemos que dependemos completamente de nuestro medio ambiente, no solo tomando en cuenta las necesidades de la vida como la comida, el aire y el agua, sino también por la influencia y orientación con respecto a los procesos de vida. Reconocemos y comprendemos que nuestro alineamiento con los procesos naturales es la disposición más progresiva y productiva que podamos lograr. De hecho, el movimiento Zeigest es el brazo activista del Proyecto Venus, una organización que constituye el trabajo de toda la vida del diseñador industrial e ingeniero social Jack Fresco. En palabras simples, lo que el Proyecto Venus representa y que por consiguiente apoya el movimiento Zeigest podría ser resumido como la aplicación del método científico para el interés social. Uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad que ha permitido grandes avances en nuestra habilidad en este planeta, ha sido el entendimiento y la aplicación de la ciencia. A través de la aplicación humana de la ciencia y tecnología para el diseño social y toma de decisiones, tenemos los medios para transformar nuestro medio ambiente en algo mucho más balanceado, organizado, humano y productivo. Y aún más importante, sostenible. Como muchos están ya conscientes, nuestra integridad social y ecológica se encuentra en serios problemas. El sistema económico actual está colapsando a un ritmo acelerado, con tendencia al desempleo mundial y desestabilización, posiblemente ocurriendo a escalas nunca antes vistas. Simultáneamente, nos encontramos en un punto de no retorno con respecto a la destrucción del medio ambiente. Dada la situación actual de las cosas, muchas de las cuales serán tratadas en la primera parte de esta presentación, el espectador debe darse cuenta que no solo necesitamos, sino que tenemos que movernos en otra dirección. Para comprender dónde estamos ahora y cómo es que llegamos a este punto de la historia, debemos tratar esos atributos sociales que han afectado enormemente nuestra conducta social. La observación más importante en este aspecto es el uso de un sistema monetario. En esta sección vamos a dirigirnos a los mecanismos del sistema monetario de nuestro mundo, señalando las consecuencias que este tipo de estructura organizativa ha producido. Estas consecuencias incluyen, 1, la necesidad de un consumo cíclico que muestra el requisito económico, donde los productos y servicios deben ser perpetuamente comprados y vendidos, sin tomar en cuenta la calidad o el desperdicio. 2. La abundancia de escasez, denotando cómo los recursos, bienes y servicios son hechos deliberadamente escasos para asegurar la rentabilidad dentro de la ecuación de oferta y demanda. 3. La prioridad de las ganancias, denotando la amplia corrupción en el mundo, dada la necesidad de generar ingresos. 4. Manipulación fiscal, denotando cómo trabajan los sistemas de los bancos centrales del mundo, para controlar la economía en beneficio de los contribuyentes empresariales y los establecimientos de poder. Número 1. La necesidad de un consumo cíclico. El papel de las personas en un sistema monetario es básicamente dividido en tres categorías. El empleado, el empleador y el consumidor. El empleado realiza tareas para el empleador a cambio de un salario o un pago monetario. Mientras que el empleador vende un bien o un servicio al consumidor por una ganancia, otra clasificación de pago monetario. A la vez, ambos, el empleador y el empleado, funcionan como consumidores ya que el pago monetario que obtienen es utilizado para la compra -venta de bienes y servicios relevante a su supervivencia. esta acción de compra -venta de bienes y servicios es lo que permite al sistema perpetuarse permitiendo así que el empleador y el empleado hagan dinero para entonces continuar consumiendo en otras palabras existe el requisito del consumo perpetuo o cíclico que sostiene el funcionamiento de la economía si el consumo se detuviese todo el sistema colapsaría esto produce dos severas consecuencias para la sociedad. Uno, nada físicamente producido puede mantener un periodo de vida más largo que aquel requerido para mantener el consumo cíclico. En otras palabras, todo debe descomponerse en una cierta cantidad de tiempo para continuar la circulación financiera requerida e impulsar la economía. Esta característica puede ser definida como obsolescencia planificada. La obsolescencia planificada es esencialmente la deliberada retención de eficacia para que el producto en cuestión se descomponga rápidamente. Esto sucede intencionalmente con los fabricantes sincronizando el averío de sus productos con la expiración de la garantía. E indirectamente, donde los atajos tomados en la producción, usualmente en forma de materiales baratos y malos diseños, se traduce inmediatamente en un producto de inferior calidad. La falla del producto es simplemente una cuestión de tiempo. La segunda consecuencia es que nuevos productos y servicios deben de lanzarse constantemente, sin importar su utilidad funcional, generando desperdicios interminables. Los resultados de estas dos cuestiones son inaceptables, ya que no solo los recursos están siendo utilizados negligentemente en productos diseñados para no durar, despreciando energía humana y materiales, sino que la cantidad frívola de desperdicio y contaminación que resulta de esto es asombrosa. En otras palabras, el desperdicio es deliberado por parte de las industrias al mantener el consumo cíclico. El producto obsoleto o caduco es desechado en basureros municipales contaminando el medio ambiente, al tiempo que la constante multiplicidad de productos acelera esta contaminación. Para expresar esto desde otro ángulo, imaginemos las ramificaciones de métodos de producción que maximicen estratégicamente la eficacia y sostenibilidad de cada producto, utilizando los mejores materiales y técnicas conocidas y disponibles hasta el momento. Imaginemos productos tan bien diseñados que no tendrían necesidad de mantención por digamos unos 100 años. Imagina una casa que esté construida de materiales contra el fuego, donde todos los electrodomésticos, cableados, tuberías y demás estuvieran hechos de los recursos más íntegros disponibles en la Tierra. En tal mundo mucho más sano, donde en realidad creáramos cosas para durar, minimizando el desperdicio y la contaminación, un sistema monetario sería imposible. El consumo cíclico disminuiría tremendamente debilitando el llamado crecimiento económico. Segundo mecanismo, la abundancia de la escasez. En la economía monetaria, la fuerte demanda establece en parte cómo los bienes y servicios obtienen su valor. Mientras más abundancia existe de algo, menor valor tiene. Si despertáramos un día, y por alguna razón, hipotéticamente hablando, solo quedasen 100 naranjas en existencia sin posibilidad de cultivar más. El valor de esas naranjas se dispararía, ya que serían extremadamente escasas. En otras palabras, que los recursos sean escasos es rentable. Si una compañía puede convencer al público de que su producto es raro o escaso, más pueden cobrar por dicho producto. Esto provee una fuerte motivación a mantener los artículos y recursos escasos. Las ramificaciones de esto son psicológicamente profundas, ya que si las compañías saben que pueden hacer más dinero haciendo los artículos escasos, la tendencia a deliberadamente limitar la producción o la deshonestidad en los recursos disponibles se salda. Esto significa que el sistema monetario recompensa mecanismos que inherentemente esquivan la abundancia e igualdad. Aún más ofensivamente, se pueden producir ganancias como resultado de la escasez generada de la contaminación del medio ambiente, tal como está sucediendo ahora con los suministros de agua. Esto crea un perverso refuerzo de indiferencia a la preocupación medioambiental por parte de la industria. Entre más daño hay, más ganancias pueden obtenerse ofreciendo soluciones. Y esto nos lleva al número 3, la prioridad de las ganancias. El principio más importante y motivante de un sistema monetario son las ganancias, o en general los ingresos. Todas las personas deben buscar una manera de adquirir dinero. Un asalariado busca la mejor paga posible a cambio de sus servicios, mientras que el empleador busca constantemente reducir los costos para maximizar las ganancias. Esta mentalidad competitiva se extiende a todas las facetas de la sociedad, y no debería ser motivo de sorpresa que aquellos quienes están en las posiciones más altas de riqueza generalmente son los más indiferentes y despiadados. Ahora, antes que prosigamos más adelante con respecto a las consecuencias negativas de la prioridad de las ganancias, consideremos primero lo que muchos piensan que es la parte positiva del sistema, el incentivo. Tal como la teoría lo sugiere, la necesidad de generar ganancias provee a las personas u organizaciones con la motivación de trabajar en nuevas ideas y productos que puedan ser vendidos en el mercado. En otras palabras, el supuesto es que si las personas no estuvieran motivadas por la necesidad de obtener dinero, nada se inventaría y muy poco progreso social sería logrado. Primero que todo, las contribuciones más valiosas para la sociedad no llegaron de parte de personas buscando ganancias. Louis Pasteur, Charles Darwin, los hermanos Wright, Albert Einstein e Isaac Newton no hicieron sus enormes contribuciones a la sociedad por interés material propio. Y aunque es verdad que innovaciones y métodos útiles vienen en ocasiones de la motivación de conseguir ganancia, el propósito detrás de esas creaciones generalmente no tiene nada que ver con el interés humano o social, y todo que ver con el propio interés y una ciega ganancia personal. La búsqueda de ganancias viene casi siempre antes que el interés humano. Una simple mirada a los preservativos cancerígenos en nuestra comida, la obsolescencia planeada de casi todo lo fabricado, junto con la industria de salud que cobra hasta 300 dólares por solo una pastilla antibiótica, indicarían que el incentivo de ganancias es en realidad un perjuicio. Los problemas en nuestra sociedad basada en el dinero solo tienen solución si se puede hacer dinero al resolver esos problemas. Ahora, para poner en forma más específica el espectro de corrupción derivada del sistema monetario, dividiremos estos comportamientos en tres clasificaciones. Crimen general, crimen empresarial y crimen gubernamental. El crimen general en un sistema monetario va desde hurtos, ventas ilegales, fraude hasta robos violentos. Esta consecuencia del sistema no se toma lo suficientemente en cuenta para comprender su origen, pues muchos tienden a mirar a los llamados criminales como una anomalía social. La realidad es que el estrés, el conflicto, la pobreza y por lo tanto la privación generada por el mismo sistema monetario es la causa fundamental. En los años 90 fue realizado un proyecto de investigación llamado el estudio Merva que encontró fuertes vínculos entre el desempleo y el crimen. Basaron su investigación en 30 áreas metropolitanas con una población total de más de 80 millones. Sus conclusiones mostraron que un 1% de aumento en el desempleo resultó en un 6,7% de incremento en homicidios, un 3,4% de incremento en crímenes violentos, un 2,4% de incremento en crímenes de propiedad. Durante el periodo del 90 al 92 esto se tradujo en 1.459 homicidios adicionales, 62.607 crímenes violentos adicionales y 223.500 crímenes de propiedad adicionales. Esto revela en cierta forma que una persona viviendo en un ambiente desventajoso, con pocos recursos, una pobre educación y pocas oportunidades de trabajo, simplemente hará lo que tenga que hacer para sobrevivir. Al mismo tiempo, la neurosis generada del estrés de la situación generalmente lleva a actos violentos y socialmente ofensivos. En otras palabras, el ambiente crea el comportamiento. Crimen empresarial. El crimen empresarial, que está relacionado casi exclusivamente con las ganancias, toma muchas formas. Obsolescencia planeada, complicidad monopolística, manipulación del mercado, subcontrataciones, fijación de precios, explotación laboral y complicidad gubernamental son solo algunas a señalar. Desde el cierre deliberado de las centrales eléctricas de Enron, en California, para aumentar sus acciones en energía, hasta la distribución consciente de medicamentos Bayer contaminados con VIH. Debería ser claro para la mayoría de las personas que el crimen empresarial es constante y la mayoría de las veces mucho más insidioso que el crimen general, ya que las repercusiones tienden a afectar a grandes grupos de personas. Las necesidades de los criminales empresariales de incrementar las utilidades no es en nada diferente a la necesidad de sobrevivir del criminal general. Mientras que el segundo comete crímenes generales para vivir, el primero comete crímenes para seguir asegurando sus posiciones de poder, estilos de vida y riqueza. Esto está basado en el miedo. La noción de avaricia, que se manifiesta como una inseguridad perpetua derivada del miedo a perder lo que uno tiene, sirve como factor motivante para la mayoría de los crímenes empresariales. Esta neurosis es perpetuada y reforzada a través de lo que podemos llamar la estratificación de lujo que crea el sistema monetario ya que en este sistema existe una infinita progresión de productos disponibles en cuanto nuestro poder de compra se incrementa. Y luego está el crimen gubernamental. El crimen gubernamental es una de las formas de conducta más complejas y difíciles a considerar, ya que la percepción del gobierno es altamente modificada a través de los valores predominantes que esta clase dirigente perpetua por medio de la sociedad. Por ejemplo, el patriotismo es frecuentemente utilizado para fomentar el apoyo a la guerra haciendo sentir a las personas como si tuvieran la obligación de estar de acuerdo con las decisiones del gobierno. Dicho esto, observemos objetivamente lo que el gobierno dentro de un sistema monetario es y representa. El papel principal del gobierno es básicamente la invención de legislaciones, regulaciones y de políticas para manipular el funcionamiento de la sociedad. Ideológicamente, los intereses del público serían la primera prioridad del gobierno. Desafortunadamente, como la historia lo ha mostrado, este no es y raramente ha sido el caso. Más bien, el gobierno como hoy lo conocemos es en realidad una empresa matriz de todas las otras compañías trabajando dentro de la economía del país. Esto por supuesto tiene sentido, ya que el valor de cualquier nación es realmente determinado por el estado de su economía. Esto significa que el gobierno tiene intereses personales en la posición económica de su nación, más específicamente con aquellos intereses que los benefician directamente. El cabildeo y las contribuciones contribuyen solo en Estados Unidos miles de millones de dólares cada año. Y todo el dinero es dado enteramente bajo el pretexto de poner la agenda del partido donante en acción. Ahora, si bien los ejemplos de complicidad gubernamental y empresarial son vastos, el mayor crimen del gobierno derivado del sistema monetario es el uso de la guerra para el beneficio de sus constituyentes empresariales y financieros. En palabras del dos veces ganador de la Medalla de Honor del Congreso en Estados Unidos, el general Smarley Butler: La guerra es un fraude, siempre lo ha sido, es posible el más viejo, seguramente el más rentable, sin duda el más atroz. Es la única con alcance internacional en la cual las ganancias son calculadas en dólares y las pérdidas en vidas. Creación industrial acelerada, contratos militares, subcontratos de reconstrucción, adquisición de energía y recursos o robo, préstamos por parte de los bancos mundiales y privados con intereses altos motivados por la austeridad, ya que las economías de postguerra son solo uno de los medios utilizados más rentables. La verdadera motivación para la guerra es en realidad tridimensional ganancias industriales comerciales maximizadas por las élites, adquisición de recursos o robo, tal como fue en el caso de Irak y Afganistán, y alineamiento geopolítico estratégico para incrementar la facilidad de las ganancias industriales y robo de recursos. La guerra es probablemente la más grande enfermedad causada por el deseo de riqueza y poder. El gobierno, con su equipo de asesinos lavados de cerebro, se ve envuelto en la forma máxima de autopreservación. Y mientras los recursos del mundo se mantengan restringidos para el beneficio material de unos cuantos, este patrón de guerra nunca terminará. Ahora, esas clasificaciones de corrupción son solo un agrupamiento generalizado. Vastos matices del comportamiento humano en la vida diaria se ven envenenados a causa de este mecanismo de ganancias. Pues si miras detenidamente verás que casi toda acción de ganancia monetaria estratégica es corrupta desde su base. Solo que es aceptada como normal por la cultura ya condicionada. Y 4. Manipulación fiscal. La divisa utilizada hoy día es fiat, lo que significa que su valor proviene esencialmente de decretos gubernamentales. El valor monetario en el sistema fiat realmente es derivado de la cantidad de dinero que existe en circulación dentro de una economía. Como ocurre con cualquier recurso natural, entre más dinero haya en circulación, menos vale cada moneda fiat. Con menos dinero en circulación, más vale cada unidad respectivamente. Este fenómeno, generalmente hablando, es llamado inflación y deflación. Ahora, el aumento en el suministro de dinero disponible en una economía es llamado expansión monetaria, mientras la disminución en el suministro de dinero es llamado contracción monetaria. En términos generales, el periodo de expansión usualmente es asociado con el llamado crecimiento económico, ya que hay más dinero disponible y listo para ponerse en uso, y con frecuencia son creados así más trabajos. En cambio, la contracción monetaria es usualmente llamada recesión o depresión, ya que el dinero está escaseando y entonces hay menos para poner en uso. Así que se pierden empleos y las compañías quiebran. El crecimiento económico es típicamente definido como el incremento en la cantidad de bienes y servicios producidos en una economía a través del tiempo. Sin embargo, debe ser entendido que el crecimiento económico es un juego de suma cero. No hay tal cosa como un verdadero crecimiento económico por sí mismo ya que el mecanismo subyacente está basado casi completamente en la cantidad de liquidez o dinero en el sistema. En otras palabras, si falsifico 100 millones de dólares estadounidenses y te los doy para que empieces un negocio, y tú compras y reparas un viejo edificio y contratas a un equipo de empleados, y comienzas a producir un producto que el público compra, esto sería considerado como una expansión de la economía. Has invertido en inmobiliarias, incrementado la tasa de empleo, y creado nuevos productos que otros compran, provocando entonces la circulación de divisas y por tanto el consumo cíclico. Ahora, ¿qué pasaría si las autoridades se dieran cuenta de que todo el dinero que utilizaste fue en realidad falsificado y tienen que cerrar toda la operación? Esto sería una contracción de la economía ya que el dinero se desvanece. Tus empleados serían despedidos, el edificio sería embargado y la producción interrumpida. Uno debería preguntar, ¿cuál es el verdadero crecimiento? Si el incremento o la expansión en el suministro de dinero puede resultar en la creación de empleos y producción, mientras que la disminución o contracción resulta en la pérdida de empleos y producción, ¿qué fue exactamente lo que se ganó o perdió? ¿Y cuál fue el objetivo? Consideremos ahora cómo es creado y regulado el dinero por el gobierno y su Banco Central. Para este ejemplo usaremos a los Estados Unidos y su Banco Central, la Reserva Federal. La expansión y contracción del suministro de dinero es lo que en realidad crea el llamado ciclo de negocios, del cual escuchamos en la economía clásica. Este ciclo es ampliamente controlado y manipulado por el Banco Central por medio de las tasas de interés. Una tasa de interés es una cuota cargada al prestatario por el uso de crédito o una cantidad de dinero. Todo el dinero en la economía de los Estados Unidos y virtualmente toda otra economía en el mundo es creada de deudas a través de préstamos. Cada dólar en el bolsillo de alguien es prestado del sistema bancario. Es importante comprender esto, todo el dinero es creado de la deuda. De este modo, el ritmo en el cual el dinero llega a existir depende de cuánto interés está dispuesto a pagar una persona para adquirir un préstamo. Los bancos comerciales basan sus intereses en los valores impuestos por el Banco Central. Cuando la Reserva Federal baja sus tasas de interés, también los bancos comerciales lo hacen y el crédito o los préstamos se vuelven menos costosos. Cuando la Reserva alza sus tasas de interés, el crédito se vuelve más caro y entonces los préstamos disminuyen. El punto aquí es que la Reserva Federal tiene el poder de influenciar las tasas de interés de todos los bancos. Esto se traduce en el poder de controlar la cantidad de dinero prestado y por tanto la cantidad en circulación. Y hasta cierto punto, control sobre los periodos de crecimiento y de recesión conocidos como el ciclo de negocios. ¿Por qué la Reserva Federal necesita controlar esto? Básicamente se trata de controlar la deuda y la inflación. Si se permitiese incrementar o expandir constantemente el suministro de dinero, Sería simplemente cuestión de tiempo antes de que el mercado se sature de un exceso de liquidez, sofocando el crecimiento económico resultante. Esto llevaría a la inflación depreciando el valor de la moneda, aumentando los precios. De la misma forma como la deuda extra es directamente proporcional al suministro de dinero. Debido a que el dinero es creado de deudas, entre más se expande la economía, más grande es la deuda que se crea. Esto genera una crisis sistémica inevitable. Ya que el dinero necesitado para pagar el interés cargado en los préstamos no existe abiertamente en la economía por consiguiente siempre habrá más deuda que dinero en existencia y una vez que la deuda crezca más allá de lo que una compañía o persona pueda pagar comienzan las moras, los préstamos disminuyen y el suministro de dinero comienza a contraerse. este particular escenario de deuda apabullante y expansión nula podría considerarse una falla financiera así de simple y esto nos lleva a la siguiente sección. En esta sección discutiremos la naturaleza y ramificaciones del colapso económico mundial actual y cómo ha sido compuesto por el burdo egoísmo e irresponsabilidad social del poder gubernamental y empresarial. Entonces, más profundamente, discutiremos el papel de la tecnología desplazando a los trabajadores y los poderosos cambios que este fenómeno va a forzar en la economía mundial. Número 1. Más allá de la irresponsabilidad. La deuda externa conjunta de todos los países del mundo, eso es de unos 52 trillones de dólares, de acuerdo a los libros de la CIA. De los 203 países en el mundo hoy día, solo 4 no deben dinero a otros. Solamente los Estados Unidos tiene más de 12 billones de deuda a partir del 2009. Y un estudio autorizado por la Tesorería Estadounidense en 2001, encontró que consecuente al ritmo de crecimiento de la deuda, para el 2013, los impuestos sobre la renta deberán ser aumentados hasta en un 65% del ingreso. Todo el mundo está básicamente en bancarrota. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede el mundo entero deberse dinero a sí mismo? Obviamente es algo que no tiene sentido. El sistema monetario no es más que un juego. Aquellos en posiciones de poder social alteran las reglas del juego a su gusto. La naturaleza de esas reglas es guiada por las mismas mentalidades competitivas distorsionadas que están acostumbradas a competir a diario en la vida monetaria. Solo que esta vez el juego es manipulado desde las raíces para favorecer a aquellos que realmente manejan el espectáculo. Por ejemplo, tienes un millón de dólares y lo colocas en una cuenta con depósito a plazo al 5% de interés. Generarás 50.000 dólares al año simplemente por ese depósito. Estás haciendo dinero del dinero mismo, sin inventar ni contribuir a la sociedad en nada. Habiendo notado esto, si eres una persona de clase media o baja que está limitada de fondos y debe utilizar tarjetas de crédito y obtener préstamos basados en intereses para comprar tu casa, entonces estás pagando un interés al banco, el cual está utilizando en teoría para pagar a la persona los intereses de su depósito a de plazo al 5%. Lo que el banco está haciendo realmente es robar al trabajador pobre para pagar a los más acomodados. De hecho, simplemente la estratificación social que vemos en el mundo hoy en día es sostenida y garantizada por los mecanismos subyacentes del sistema monetario. Haciendo a un lado esa realidad, regresemos al tema del denominado ciclo de negocios. Cuando se agrega dinero al dinero circulante, ese dinero es típicamente puesto en uso por alguna razón. Con mucha frecuencia estas razones incluyen comenzar un negocio, comprar una casa, invertir en la bolsa de valores, etc. Este incremento en el dinero circulante generalmente se traduce en el llamado crecimiento económico y por lo tanto el periodo de expansión del ciclo de negocios. Desafortunadamente, no se puede añadir dinero a la economía indefinidamente, ya que la deuda e inflación causada por la expansión eventualmente supera el incremento de beneficios. Cuando los problemas comienzan a surgir después de periodos de expansión monetaria, tales como niveles de deuda crecientes, disminuyendo el deseo de las personas de pedir nuevos préstamos, el Banco Central y reguladores gubernamentales tienen básicamente dos opciones. Uno, intentar continuar la expansión económica inyectando todavía más dinero, generalmente bajando las tasas de interés, haciendo más barato el crédito. O, dos, dejar que la contracción y por consiguiente la recesión sigan su curso, elevar las tasas de interés y poner a la economía en cierto tipo de equilibrio. En lo que concierne a la historia, el patrón para ellos ha sido aplicar ambas, básicamente con la idea de aliviar la recesión incrementando liquidez. El razonamiento es simple: es políticamente impopular que la clase dirigente tenga ciudadanos desempleados y pobres. Esto puede generar desprecio por la autoridad e inestabilidad. Por consecuencia, siempre existe el juego de manipular al público con la falsa seguridad para evitar que la verdad acerca de la inherente disfuncionalidad del mismo sistema monetario salga a la luz. El resultado de este alivio de la contracción simplemente retrasa lo inevitable. Mientras el gobierno estadounidense virtualmente ha aliviado cada periodo de contracción desde la Gran Depresión, inyectando más dinero en el sistema, un escenario de fatalidad se aproxima. La gran contracción. Y puede estar sucediendo ahora mismo. Como se dijo antes, no se puede seguir añadiendo dinero a la economía indefinidamente, ya que la deuda e inflación provocadas por la expansión eventualmente superan a los beneficios del crecimiento. Esto es lo que está sucediendo ahora en una escala masiva, y probablemente ninguna intervención para aliviar esta crisis funcione. ¿Por qué? Principalmente porque los niveles de deuda son demasiado altos. La deuda total del gobierno de Estados Unidos más la deuda privada de sus ciudadanos era de unos 53 billones de dólares en 2007. Esta es simplemente una absurda cantidad de deuda. El suministro total de dinero de Estados Unidos fue solo de unos 12 billones en 2007, mientras que el Producto Interno Bruto en Estados Unidos era solo de unos 14 billones. Desafortunadamente, hay muy poco que el gobierno de Estados Unidos puede hacer para detener esta gran contracción, si se adhieren a los principios del sistema monetario. Aún con la inserción de decenas de billones de dólares, no puede compensar el desbalance. Además, si hicieran este tipo de inyección de liquidez, al resultado simplemente exageraría el alto desempleo y la alta inflación que vemos hoy, donde la inflación y el estancamiento económico ocurren simultáneamente. 2. La subcontratación final. Ahora, en respuesta a estos asuntos, muy seguido la gente sugiere una reforma monetaria como solución. Estas sugerencias generalmente incluyen regresar al estándar de oro, prohibir el interés, cerrar la Reserva Federal, devolver el poder de imprimir dinero al gobierno, etc. Si bien estas y otras reformas tienen méritos lógicos hasta cierto grado, no reconocen un fenómeno ocultado y poco discutido que se ha acelerado desde el siglo XX, anulando al sistema monetario por sí mismo. El reemplazo del trabajo humano por el de las máquinas. En el corazón del sistema económico mismo está el mecanismo de trabajo por ingresos. Todo nuestro sistema económico está basado en humanos vendiendo su mano de obra como servicio en el libre mercado. Si los humanos no tuvieran la opción de trabajar para vivir, entonces el sistema monetario, como lo conocemos, se terminaría. Nadie puede comprar bienes si no gana dinero. Las compañías no pueden costear la producción si el consumidor no tiene el poder adquisitivo para comprar. Tal como John Maynard Keynes señaló, estamos siendo afligidos por una nueva enfermedad, de la cual algunos lectores tal vez no han escuchado el nombre, pero de la cual escucharán a gran escala en los años por venir, desempleo tecnológico. Esto significa desempleo debido a nuestros descubrimientos para economizar el uso del trabajo, superando el ritmo al que encontramos nuevas formas de trabajo. Mientras políticos, líderes empresariales y líderes sindicales discuten asuntos que según ellos son los responsables por el crecimiento del desempleo en el mundo, tales como la subcontratación de compañías extranjeras o el trabajo de migrantes, la causa real está siendo desviada del debate público y esta es el desempleo tecnológico. Ya que el capitalismo de mercado está construido bajo la lógica de reducir costos para aumentar las ganancias, la inclinación de reemplazar el trabajo humano siempre que sea posible por máquinas automáticas es una evolución natural de la industria. Después de todo, una máquina no necesita descansar, no requiere seguro de salud o prestaciones y no forma parte de un sindicato. Un simple vistazo a las estadísticas de trabajo por sector en los Estados Unidos muestra el patrón de automatización con máquinas reemplazando al trabajo humano definitivamente. En el sector agrícola, casi todo el trabajo es hecho ahora por máquinas. Por ejemplo, en 1949 las máquinas hacían un 6% de la recolección de algodón en el sur de Estados Unidos. Para 1972 el 100% fue hecho por máquinas. En 1860 el 60% de Estados Unidos trabajaba en agricultura, mientras que hoy menos del 3% trabaja en ese sector. Cuando la automatización llegó al sector de la industria manufacturera en los años 50, 1.6 millones de trabajos de obreros se perdieron en 9 años. En 1950 el 33% de los trabajadores de Estados Unidos laboraban en la industria manufacturera, mientras que para 2002 solo era el 10%. La industria de acero de Estados Unidos desde 1982 a 2002 aumentó su producción de 77 millones de toneladas a 120 millones, mientras que los trabajadores del acero empleados pasaron de 289.000 a solo 74.000. En 2003 se hizo un estudio de las 20 economías más grandes del mundo en el periodo de 1995 hasta 2002, encontrando que 31 millones de trabajos de manufactura se perdieron, mientras que la producción aumentó un 30%. Este patrón de aumento de productividad y ganancias, junto con la disminución del empleo, es un nuevo y poderoso fenómeno sin ningún cambio a la vista. Así que esto genera la pregunta, ¿a dónde se han ido todos esos trabajos? Al sector servicios. Desde 1950 hasta 2012, el porcentaje de estadounidenses empleados en las industrias de servicio pasó de un 59% a un 82%, ya que en los últimos 50 años el sector de servicios ha ido absorbiendo los trabajos perdidos en agricultura y manufactura. Desafortunadamente, este patrón se ralentiza rápidamente, ya que la automatización computarizada llega también a este sector. Del 83 al 93, los bancos despidieron un 37% de sus cajeros humanos, y para 2000, el 90% de todos los clientes bancarios usaban cajeros automáticos o ATMs. Los teleoperadores de negocios han sido reemplazados casi todos por sistemas de voz computarizadas. El personal de las oficinas de correo está siendo reemplazado por máquinas de autoservicio, mientras que los cajeros están siendo reemplazados por kioscos computarizados. No existe un área en la industria de servicios que no esté siendo afectada por la automatización computarizada. El economista Stephen Roach advirtió: El sector de servicios ha perdido su rol frenando el desempleo en los Estados Unidos. Dada esta realidad, ¿dónde está el nuevo sector emergente para emplear a todos los nuevos trabajadores desplazados? No existe ninguno. Y mientras los economistas batallan, creando modelos para lidiar con el hecho del casi imparable desempleo, la mayoría se rehúsa a considerar lo que realmente se necesita para prevenir un colapso total de la sociedad. La solución no yace en intentar arreglar los problemas que han surgido, sino que es tiempo de trascender el sistema en su totalidad. Ya que el sistema de intercambio monetario, junto al mismo capitalismo, son completamente obsoletos ahora en el despertar de la creatividad tecnológica. Si las personas no tienen trabajos, no pueden sostener a la economía, al no poder comprar nada. Esta realidad es la prueba final de que nuestro actual sistema es completamente obsoleto, y si queremos impedir motines en las calles y pobreza a escalas nunca antes vistas, tendremos que revisar nuestras nociones tradicionales acerca del funcionamiento de la sociedad a un nivel fundamental. Requerimos de un nuevo sistema social que esté al día del conocimiento actual y métodos modernos. Parte 2. ¿Qué es lo relevante? En esta sección discutiremos la idea de la ley natural, específicamente señalando la naturaleza emergente y simbiótica del mundo físico, el método científico, el cual es la técnica de toma de decisiones más efectiva que tenemos hoy, y el importante concepto de equilibrio dinámico, que expresa el factor ecológico más fundamental para nuestra supervivencia. También mostraremos cómo a través del uso inteligente de tecnología y la administración proactiva de recursos tenemos más que suficiente para estar en este planeta, posibilitando una abundancia accesible para todas las personas del mundo. Ley natural. Hay una tremenda cantidad de ruido en nuestro sistema. En otras palabras, los fundamentos de la vida se han perdido en un mar de obligaciones sociales, ocupacionales y financieras, muchas de las cuales son ampliamente artificiales. Por ejemplo, la necesidad del dinero e ingresos coloca a una persona en una posición en donde la elección es frecuentemente limitada. Usualmente los trabajos encontrados no reflejan el interés genuino de una persona en particular ni los verdaderos intereses de la sociedad como un todo. Si examinamos las ocupaciones que existen hoy en día, encontraremos que la mayoría de ellas no tienen una mayor función que la de perpetuar el consumo cíclico para mantener la economía funcionando. Esta arbitrariedad constituye un tremendo desperdicio de vidas y recursos. Consecuentemente, el sistema educativo de hoy no es nada más que una planta procesadora de moldes que prepara humanos para que ocupen roles predefinidos. Este elemento de la vida humana se ha vuelto tan arraigado tradicionalmente que muchos consideran falsamente el hecho de tener un trabajo como una forma de instinto natural. Hasta los padres preguntan ciegamente a sus hijos qué quiere ser cuando grande, como si hubiese solo una cosa que preferir. Haciendo a un lado las normas y modos de conducta tradicionales de la sociedad por un momento, detengámonos y consideremos qué es realmente relevante. Plantemos la pregunta. ¿Cuáles son los aspectos casi empíricos de la naturaleza que nos enseñan estos entendimientos acerca de cómo deberíamos de gobernar nuestra conducta en este planeta? Primera ley natural. Cada humano necesita una nutrición adecuada, aire puro y agua limpia. Y por consiguiente debemos respetar los procesos simbióticos medioambientales relevantes a esas necesidades. Muchas personas hoy no comprenden o consideran la interconectividad de la naturaleza y la cadena de procesos por los cuales llegan actualmente nuestra comida, aire y agua. Sin embargo, si reconocemos, examinamos y aprendemos de estos procesos, un tren de razonamiento lógico asociado con deducción sugestiva nos llevará a comportamientos humanos más apropiados que ayudarán a satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, el agua y el aire son recursos naturales abundantes en el planeta, que solo requiere que nosotros, la población humana, los mantenga y conserve sus fuentes. Tristemente, nuestro miope e impulsivo sistema de ganancias ha tenido que ver en que el agua utilizable se acerque a una crisis de escasez, pues la industria continúa contaminando el sistema en cada oportunidad. Solo en los Estados Unidos, cerca de 3 millones de toneladas de químicos tóxicos son liberados en el medio ambiente cada año, contribuyendo a defectos de nacimiento, desórdenes del sistema inmunológico, cáncer y muchos otros problemas de salud serios. La relación simbiótica de los procesos naturales tiene un marco de referencia incorporado el cual es accesible al entender cómo funciona el mundo en realidad por medio de la investigación científica. Muy simple, nuestro comportamiento debería guiarse por la prioridad de buscar la máxima optimización de circunstancias que conserven y maximicen la abundancia y calidad de nuestras necesidades vitales. Tristemente, esto no está sucediendo. El hecho es que nuestra sostenibilidad está bajo severa amenaza por los métodos que usamos hoy. El sistema monetario sigue operando con el interés de ganancias a corto plazo a expensas de la destrucción a largo plazo. Como la ley natural denota, necesitamos aire, comida y agua de gran calidad para vivir. Por lo tanto, debemos superar cualquier práctica que perturbe o que cree la propensión a perturbar los procesos ambientales simbióticos que mantienen en orden nuestras necesidades básicas. Si no lo hacemos, las consecuencias de nuestra violación a esta ley podrían llevarnos al punto de no retorno medioambiental y así la supervivencia de la raza humana estaría en juego. Segunda ley natural. Lo único constante es el cambio, y los entendimientos humanos están siempre en transición. No hay evidencia para respaldar la idea de que cualquier cosa que consideremos verdadera hoy va a mantener su integridad mañana. Aunque ciertos fenómenos naturales observados pueden parecer casi empíricos basados en la evidencia científica actual, lo propio de cada noción siempre será alterado, pues nuestros métodos y herramientas de análisis están siempre cambiando y mejorando. En palabras de C.J. Keiser, la certeza absoluta es un privilegio de las mentes sin educación y fanáticos. Un rápido vistazo a las nociones más defendidas históricamente, desde la planicidad terrestre hasta la rotación del Sol alrededor de la Tierra, nos enseña que el cambio intelectual es constante, y a la vez los humanos deben mantener la mente lo más abierta posible a nueva información, aun si cuestiona el sentido de identidad de esa persona. Cada cosa que pensamos y sabemos son solo probabilidades. Y con los métodos modernos de análisis que han probado tener beneficios proactivos para la sociedad a través de largos periodos de tiempo, ahora podemos sopesar nuestros entendimientos y creencias en una escala móvil de lo menos a lo más probable. Esto no es subjetivo o basado en una opinión humana, sino en reacciones retroalimentadas concretas en el mundo natural. Y este punto nos lleva al método científico. La naturaleza misma tiene sus propias reglas y no tiene la capacidad de reconocer o preocuparse de lo que tú o cualquier otra persona quiera creer que es cierto. Dada esta realidad, es de nuestro mayor interés aprender y alinearnos con la naturaleza lo mejor que podamos. El mejor método conocido hasta el momento para el descubrimiento y aplicación de las leyes de la naturaleza se llama el método científico. El método científico consta básicamente de tres pasos. El reconocimiento de una nueva idea o problema que necesita ser resuelto, el uso del razonamiento lógico para crear una hipótesis, considerando toda la información disponible, y la comprobación de dicha hipótesis en el mundo físico a través de la observación. El método científico de investigación es lo que ha permitido a la especie humana ganar comprensión de sí misma y del mundo físico. Para bien o para mal, esto es lo que está virtualmente detrás de cada avance que ha mejorado las vidas de la especie humana. Sin embargo, muchos en nuestro mundo idealizado aún tienden a ver a la ciencia como un medio frío e insensible, mientras aluden a las distorsionadas abominaciones del valor humano, tales como la bomba atómica, para refutar la perspectiva científica. En realidad, la ciencia y la tecnología son solo herramientas, y como cualquier otra cosa, pueden ser usadas con propósitos productivos o destructivos. Esa es nuestra decisión. Equilibrio dinámico: el equilibrio dinámico ocurre cuando dos o más procesos que se oponen avanzan a la misma velocidad. Hay un equilibrio que existe en el mundo físico que dicta en algún nivel qué posibilidades hay para aquellos organismos que utilizan los recursos disponibles para su supervivencia. Con respecto a nuestro planeta, esto se denominaría la capacidad de soporte de la Tierra. El manejo humano del equilibrio dinámico en este planeta, que es la variable inicial más importante, respecto al manejo de la sociedad misma, solo puede provenir de entender primero qué capacidad de soporte tiene realmente la Tierra. Las necesidades de la población humana deben estar en equilibrio con los recursos del planeta. Dicho de esto, examinemos ahora lo que sabemos o lo que podemos inferir acerca de los recursos planetarios disponibles. Las bases fundamentales de la sociedad consisten en lo siguiente. Energía, materia prima, industrial y tecnológica, comida, aire y agua. La energía es la piedra angular de la sociedad actual. Es uno de los factores más críticos para todo el funcionamiento social. La era del petróleo y combustibles fósiles, junto con la consiguiente contaminación, está llegando a su fin. Y no hay razón alguna para seguir quemando combustibles fósiles, excepto el interés basado en las ganancias, que mantiene a los prospectos de energía nueva y limpia al margen. Recuerda, lo último que la industria de la energía quiere es abundancia, pues eso se traduce en la pérdida de ganancias en el sistema monetario. Una de las fuentes importantes de energía a reconocer hoy es la energía geotérmica. Según un reporte del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en 2006, cerca de 2000 zettajoules de poder son explotables actualmente a nivel mundial. El consumo total de energía de todos los países del planeta es solo de medio zettajoule al año. Esto significa que cerca de 4000 años de energía planetaria podrían aprovecharse inmediatamente tan solo con este medio. En cuanto a la energía eólica, un estudio de la Universidad de Stanford en 2005 publicado en la revista de investigación geofísica, encontró que si tan solo el 20% del potencial eólico del planeta se aprovechara, cubriría todas las necesidades energéticas del planeta. En cuanto a la energía solar, la radiación del sol que da a la superficie de la Tierra cada año es más de 10.000 veces el uso anual de energía mundial. Desde simples paneles fotovoltaicos que pueden capturar energía en baterías de almacenamiento o uso privado, hasta enormes plantas de energía solar, nuevas tecnologías emergen constantemente, las cuales mejoran ampliamente este potencial. Menos conocida es la energía mareomotriz, que se deriva de los cambios de marea en el océano, instalando turbinas que capturan este movimiento en forma de energía. En el Reino Unido, 42 emplazamientos se señalan actualmente como disponibles, pronosticando que el 34% de la energía del Reino Unido podría provenir solo de la energía mareomotriz. Sin embargo, la más efectiva energía de las olas, que extrae energía del movimiento de la superficie del océano, tiene un potencial global estimado de hasta 80.000 terawatts hora por año. Esto significa que el 50% del uso de energía del planeta entero podría producirse de este solo medio. Viendo todas estas opciones, la energía no es sino abundante en este planeta. La única razón por la cual las personas hoy piensan que es escasa es gracias a la estrategia propensa a crear escasez del sistema monetario. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa con las materias primas industriales? ¿Pueden los suministros físicos materiales de la Tierra, tales como la madera, hierro, aluminio y demás, Mantener las necesidades de la población mundial? Actualmente, las reservas minerales globales están contabilizadas a través del rendimiento comercial. Tristemente, esto no da una imagen real de lo que hay. Mientras que algunos elementos y minerales son vastos y abundantes, tales como el silicio, el aluminio y el fierro, otros aparentemente están escaseando, tales como el cobre, plomo, zinc, el oro y la plata. Hasta donde sabemos, nunca ha habido un estudio geológico completo de los minerales y elementos de la Tierra, solo han habido estudios regionales. Esto debe hacerse en el futuro para que tengamos un entendimiento del inherente equilibrio dinámico. Pese a todo, hay básicamente tres componentes para entender la capacidad de soporte de la Tierra. Conocer exactamente los elementos y materiales con los que cuenta la Tierra. Dónde está la tecnología con respecto a la creación de sustitutos sintéticos de algunos elementos y materiales. Y cómo organiza y maneja la sociedad el uso de estos recursos. Lo primero que necesitamos hacer es realizar un estudio completo de todos los recursos planetarios. Esto nos dará información clave de cómo proceder con nuestras operaciones. Por ejemplo, si tenemos una hectárea de tierra en la que queremos cultivar comida, lo primero sería examinar la tierra para entender qué tipo de propensión tiene. Esta información tendría una relación directa con lo que puede ser cultivado. Esto alumbraría la capacidad de soporte de dicha tierra, por así decirlo. Con respecto a los materiales escasos, encontrar sustitutos es siempre una búsqueda importante. Muchos de los materiales industriales escasos hoy ya tienen equivalentes sintéticos, y el enfoque a la solución de problemas científicos a este respecto es muy importante. Comprendido esto, deberíamos entender que la escasez de la mayoría de las materias primas es sólo tan relevante como la cantidad de trabajo invertido en encontrar un sustituto o alternativa. Más importante que los sustitutos y alternativas es la naturaleza variada del uso de nuestros recursos planetarios. El rendimiento de producción actual es asombroso comparado al del pasado. Con el uso de la tecnología somos capaces de producir más con mucho menos personas, más rápido que en cualquier otro periodo de la historia. Sin embargo, debido al sistema de ganancias, hay miles de fabricantes produciendo las mismas cosas, compitiendo por cuotas de mercado. Como se dijo antes, la población mundial funciona dentro de un sistema monetario que recompensa la escasez, la obsolescencia planeada, el desperdicio, la contaminación, la multiplicidad. La verdadera causa de escasez en el planeta tiene menos relación con los recursos disponibles y más con nuestros modos de conducta derrochadores y explotadores. Prácticamente no se da atención a la conservación o al uso estratégico hasta que es muy tarde. En una sociedad más sensata, las materias primas del planeta serían calculadas la industria estaría organizada como un todo para producir en relación a lo que hay disponible, y cada artículo producido sería diseñado para durar el mayor tiempo posible, causando menos producción industrial y por lo tanto una preservación de recursos. Ahora, en cuanto a la producción de comida y la conservación del agua, los mismos problemas del sistema monetario, contaminación, procesos de recorte de costos y escasez entran en juego. El agua cubre un 70% de la superficie terrestre. Avances tecnológicos como los procesos de desalinización pueden producir agua dulce potable del agua del mar y hasta de fuentes salobres usando osmosis inversa. Esto es un ejemplo más de cómo la tecnología es una parte tan importante de la administración de recursos como los recursos mismos. La idea de que el agua servible es escasa es cierta solo en relación a los métodos limitados que usamos actualmente, asociado por supuesto con la flagrante contaminación industrial que sucede a diario. La producción de comida también se está expandiendo dentro del espectro tecnológico, creando muchos métodos nuevos de cultivo. Por ejemplo, la superficie de la tierra efectivamente está siendo usada, con la capa superior del suelo siendo corrompida con métodos agrícolas mediocres. De acuerdo a algunos estudios, estamos perdiendo capas superiores del suelo a un ritmo de 1% anual, mientras que la Academia Nacional de Ciencias ha resuelto que las tierras de cultivo en Estados Unidos están siendo erosionadas al menos 10 veces más rápido que el tiempo que toma reemplazar el suelo perdido. Afortunadamente, los científicos han inventado una nueva forma de agricultura sin tierra llamada hidroponía. Este poderoso nuevo método deja un mar de opciones para la población humana. Pues no solo compensa el daño que hemos causado, sino que también expande la posibilidad del cuándo y dónde podemos cultivar comida. Con la agricultura hidropónica podemos teóricamente cultivar comida en medio del desierto con irrigación apropiada o explotando el agua a nivel freático. El punto es que la comida, el aire y el agua son solo tan escasos como nosotros decidamos que sean. Si decidimos volvernos inteligentes y estratégicos con nuestros métodos de producción y conservación, tomando ventaja de los inventos científicos que maximizan nuestras capacidades de producción, reduciendo desperdicio e ineficiencia, podemos mantener a todas las personas del planeta continuamente. Los niños hambrientos del mundo no están en esa condición porque no hay comida disponible, es su falta de poder de compra, no la escasez, lo que causa las muertes innecesarias de millones al año. Los medios para la evolución social. En esta sección vamos a considerar más específicamente lo que realmente queremos y necesitamos en nuestro mundo, qué valoramos en la vida. Mientras que existen muchas opiniones al respecto, la mayoría de las personas preferirían tener aire limpio, agua potable, comida nutritiva, abundancia material, transporte limpio, rápido y eficiente, una educación relevante, servicios de salud público, el fin de la guerra, un ambiente que nos permita mejorar constantemente nuestras habilidades, extensionalidad humana, menos estrés y menos crimen. Consideraremos a estas necesidades y aspiraciones como nuestras metas. Ya con nuestras metas básicas indicadas, debemos pensar ahora en los métodos a emplear para lograr estas metas. Inequivocadamente, el método científico es la herramienta más poderosa que conocemos. La observación, la lógica y la experimentación han triunfado siempre sobre la superstición, la intuición y la metafísica. En palabras de Carl Pearson: No hay un atajo a la verdad. No hay manera de adquirir conocimiento del universo excepto a través de la puerta del método científico. El uso inteligente de los métodos científicos es lo que nos ha llevado a casi todo lo que nos ayuda en nuestra vida diaria. La aplicación de la ciencia para la organización social como un todo es el siguiente paso en nuestra evolución. Además, para usar completamente el método científico, necesitaremos herramientas físicas que puedan posibilitar nuestras necesidades materiales. Estas herramientas materiales vienen en la forma de tecnología. Desde un simple martillo, hasta una planta de producción de tecnología completamente automatizada, la invención tecnológica continúa facilitando los métodos de producción, mientras hace sistemáticamente aquello que era considerado imposible posible. La historia de la tecnología ha mostrado un desarrollo acelerado tremendo. Asociado con el método científico de pensamiento, las herramientas tecnológicas con las que disponemos actualmente tienen la capacidad de cambiar dramáticamente a la humanidad, de maneras que muchos creerían demasiado fantásticas para ser verdad. Por ejemplo, si le mostraran un teléfono celular a un hombre del siglo XII, probablemente quedaría estupefacto más allá de la comprensión ante el instrumento mágico. La ciencia y la tecnología han desafiado continuamente suposiciones previas de posibilidad y lo seguirán haciendo. Puede asumirse con seguridad que lo que sea que el futuro depare desde un punto de vista tecnológico, probablemente parecerá imposible y ridículo desde el punto de vista de los entendimientos y métodos actuales. Ahora, volviendo a nuestra idea general, los tres atributos de la evolución personal y social son entonces Nuestras metas, el método de pensamiento y las herramientas para lograrlo. Definimos nuestras metas basadas en lo que valoramos, utilizamos el método científico para resolver problemas y crear hipótesis y aprovechamos la tecnología para hacer las metas realidad. Tercera parte, una economía basada en recursos. En esta sección vamos a hablar del proyecto Venus y su apoyo a un nuevo sistema social llamado una economía basada en recursos. Analizaremos sus bases con respecto a la industria y el trabajo, discutiendo específicamente el rol de la tecnología y automatización, mientras que separamos los cinco pasos más importantes para lograr los métodos de producción más eficientes y efectivos posibles. Después trataremos el tema de lo que llamaríamos gobierno en este nuevo sistema, explicando la naturaleza arcaica de las instituciones como existen hoy en día y cómo, a través de métodos de toma de decisión avanzados, podremos quitar la peligrosa subjetividad e interés personal que existe hoy en el trabajo. Y más bien llegaremos a decisiones basadas en el método científico con el uso de la tecnología computacional. Una economía basada en recursos utiliza los recursos existentes en vez del comercio. Todos los bienes y servicios están disponibles sin el uso de divisas, crédito, trueque o cualquier otra forma de deuda o servidumbre. El objetivo de este nuevo diseño social es liberar a la humanidad de roles ocupacionales repetitivos, banales y arbitrarios que no tienen ninguna relevancia para el desarrollo social mientras que se fomenta un nuevo sistema de incentivos que se enfoca en la realización personal, educación, la conciencia social y creatividad, a diferencia de las metas egocéntricas y superfluas de riqueza, propiedad y poder que predominan hoy. El proyecto Venus reconoce que la Tierra es abundante en recursos y que nuestros métodos anticuados de racionar los recursos a través del control monetario ya no son relevantes. De hecho, son contraproducentes a nuestra supervivencia. El sistema monetario fue creado hace miles de años durante periodos de gran escasez, su propósito inicial era la distribución de bienes y servicios basados en la contribución laboral. No está relacionado para nada con nuestra verdadera capacidad de crear bienes y servicios en este planeta. El punto es que la supervivencia física y calidad de vida están basados solamente en nuestro uso, manejo y conservación de los recursos terrestres. Ahora, con nuestro creciente ingenio científico para usar esos recursos de la forma más humana, tecnológicamente constructiva y estratégica, la tradición del trabajo por dinero, y dinero por recursos, ya no tiene bases legítimas. La industria y el trabajo. Como se dijo antes, las estadísticas han mostrado que los seres humanos están siendo reemplazados cada vez más por máquinas automatizadas, causando desempleo y por lo tanto una reducción en el poder de compra de la ciudadanía, ralentizando el llamado crecimiento económico. Paralelamente, vemos hoy en día sofocamiento y retención deliberado de desarrollos tecnológicos, solo para mantener a la gente empleada. Es como tener un taladro eléctrico disponible en el trabajo, pero en cambio usarás un taladro manual porque quieres que te paguen por más horas. no, es sino absurdo e irresponsable sosegar e ignorar el desarrollo tecnológico para conservar un sistema social anticuado. Necesitamos un diseño social que se enfoque en maximizar nuestras habilidades tecnológicas para liberar a la humanidad de la esclavitud e incrementar la productividad a su máximo potencial. Cualquier cosa menos que esto es realmente inaceptable. Ahora, para aclarar el argumento, olvidemos completamente nuestro actual sistema social basado en la moneda. Y demos una nueva mirada a los métodos modernos de producción industrial y cómo serían implementados en una economía basada en recursos. La pregunta a considerar es: ¿cómo diseñamos un sistema que maximice la producción de alta calidad, reduzca el desperdicio, considere el equilibrio dinámico de la tierra y reduzca el trabajo humano repetitivo y mecánico, basados en el método científico así como en el razonamiento lógico? Para los métodos de producción industrial se desarrollaría: paso 1: sondear los recursos planetarios. Paso 2. Decidir lo que necesita ser producido orientado por la prioridad, partiendo de las necesidades básicas tales como la comida, el agua y el refugio, hasta artículos de producción basados en la utilidad como materias primas, máquinas automatizadas y desarrollo tecnológico, hasta la producción de artículos usados para propósitos no básicos, tales como los medios de entretenimiento, radios, instrumentos musicales, etc. Paso 3. Optimizar los métodos de producción maximizando la duración de los productos. Paso 4. Métodos de distribución para el acceso humano. Paso 5. Reciclaje optimizado para productos que se vuelvan obsoletos e inoperables. Paso 1. Examinar los recursos planetarios. Como se dijo antes, es fundamental que sepamos lo que tenemos en este planeta, pues eso se traduce en qué posibilidades hay. Con esta información, la producción industrial se ajusta siempre para compensar cualquier escasez emergente, junto con la distribución de materias primas más apropiadas matemáticamente, basada en la disponibilidad y aplicación más pertinente. Cualquier recurso escaso es entonces inmediatamente tratado buscando alternativas y sustitutos. Esta conciencia puede obtenerse mediante la retroalimentación electrónica en tiempo real viniendo de todos los sectores de recursos del planeta, alimentando la base de datos de una computadora central que monitorea cualquier escasez creciente o problema. Esta idea de monitoreo de recursos no es para nada exagerada, aunque pueda sonar compleja. Este punto será tratado más adelante en esta presentación. Paso 2. Decidir qué producción es requerida. ¿Qué necesitamos? Esta es una pregunta muy poderosa, pues además de lo obvio, comida, agua y refugio, muchas personas hoy no tienen ni idea de lo que realmente quieren o necesitan, pues nunca han sido informados del verdadero estado de la tecnología. Lo que pensamos que necesitamos es el resultado directo del estado del desarrollo tecnológico. Alguien que tiene polvo en su casa podría pensar, necesito una aspiradora. ¿Estás seguro? Tal vez lo que en realidad necesita es un sistema de presión doméstico, que no permita al polvo entrar, o estar equipado con filtros de aire electrostáticos que eliminen el polvo que haya. Si pensamos muy críticamente lo que creemos necesitar en un sentido material, podemos empezar a ver que las necesidades están siempre en transición. La ciencia y la tecnología son medidores de las necesidades humanas utilitarias, y por lo tanto todos los productos hechos deberían ser tan avanzados como la época lo permitiera. Nuestro sistema monetario actual, que genera constantemente productos desechables y obsoletos, solo para mantener a las compañías y a la economía funcionando, no tiene la capacidad o el deseo de producir las herramientas más avanzadas para nuestro uso. Esto es porque la mayoría de los productos fabricados hoy no existirían si la sociedad se enfocara en lo que mejor satisface las necesidades de la misma sociedad. Paso 3. Optimización de los métodos de producción, maximizando la duración de los productos. Si yo mismo construyera un escritorio, Trataría de asegurarme de que el escritorio durara el mayor tiempo posible. Esto tiene sentido. Si el escritorio se rompe, eso significa que tendría que construir otro, con más costo y más trabajo. Pareciera lógico que todo lo construido en la sociedad tuviera la duración más larga técnicamente posible. Tristemente, en nuestro sistema actual ocurre exactamente lo opuesto. Pues como hemos discutido antes, el sistema monetario prospera en la multiplicidad y la obsolescencia planeada. Sin esos factores, toda la economía colapsaría. En un mundo más sensato haríamos cosas que duraran. La optimización de métodos de producción se refiere a usar los materiales y métodos más poderosos produciendo los artículos más duraderos y efectivos. Además, el trabajo humano no solo está siendo reemplazado con máquinas porque es más efectivo económicamente en el sistema de ganancias, sino que el trabajo de las máquinas es mucho mejor que el humano, y las estadísticas de rendimiento han mostrado esto continuamente. Esto por supuesto no debería ser una sorpresa, ya que una máquina no se cansa nunca y es mecánicamente siempre más precisa que un humano. La alta eficiencia del trabajo automatizado junto con el manejo científico de la abundancia de recursos van a permitir un ambiente de fluidez y abundancia que podría ser operado por una pequeña fracción de población. Paso 4. Métodos de distribución para el acceso humano. Los métodos de distribución también dependerían del estado de la tecnología. Por ejemplo, Teóricamente la producción podría volverse tan racionalizada que un producto solo sería creado cuando alguien lo pidiera. Centros de distribución tipo almacenes, junto con el reparto automatizado, sería la forma más simple por ahora. Además, ya que no hay dinero a utilizar en este sistema, no hay necesidad de que las personas acumulen cosas. Y tampoco hay razón para que las personas roben algo que se encuentra disponible para todos y ciertamente no podrían venderlo. También, en vista del hecho que todos los bienes en una economía basada en recursos son diseñados para durar tanto como sea posible, los valores de la cultura del consumismo que existen hoy serían superados. Sin mencionar todas las otras distorsiones de valores impuestas por la publicidad actual, que hacen sentir a la gente codiciosa, inferior o inepta. La publicidad no existiría en este nuevo sistema, fuera de la información general de un producto, disponible para la persona que considera necesitarlo. Para obtener un producto, una persona solo se conectaría, por ejemplo, a Internet, buscaría la funcionalidad del artículo, lo seleccionaría y lo pediría. El artículo estaría disponible para recogerlo o ser entregado poco después. Paso 5. Reciclaje optimizado de productos obsoletos. Este paso realmente comienza en la etapa de producción, ya que cada producto diseñado ya ha incorporado en la producción del mismo el reciclaje. Nada utilizado en la producción sería insostenible o irreciclable de alguna forma. Esto es considerado estratégicamente para asegurar que los viejos productos sean reutilizados lo más que se pueda mediante métodos conocidos reduciendo el desperdicio. Ahora, uno de los componentes más confusos y difíciles de considerar por muchos tiene que ver con el enfoque del uso de las máquinas para reemplazar el trabajo humano cuando sea posible. La pregunta siempre es, ¿quién va a mantener las máquinas? La maquinaria de hoy está siendo combinada con la informática. Esencialmente, la computadora es el cerebro de la máquina, y ésta le instruye lo que debe hacer. Esta combinación de inteligencia, computarizada maquinaria, podría llamarse cibernetización. Las máquinas cibernéticas de hoy probablemente son el invento más poderoso e influyente que la humanidad ha creado jamás. Las posibilidades de estas herramientas estarían a la par con las cambiantes fábricas de la sociedad, empezando con la liberación del trabajo humano. En palabras de Albert Einstein, la automatización máxima volverá a nuestra industria moderna tan primitiva y anticuada como vemos hoy al hombre de la edad de piedra. Esta no es una realidad que deberíamos de resistir, deberíamos adoptarla profundamente. La cibernetización es la programación de la emancipación humana, liberándonos de la esclavitud del trabajo común, abriendo nuevos horizontes para la creatividad y la exploración. Estas máquinas cibernéticas superan por mucho la precisión física y la resistencia del cuerpo humano. Siendo capaces también de calcular a increíbles velocidades, excediendo además la velocidad de cálculo y capacidad del cerebro humano. En cuanto a la aplicación, el primer paso es asegurar que las máquinas cibernéticas que inventemos sean de componentes y programas de la mayor calidad. Para hacer esto, tendremos que sobrepasar al sistema monetario, ya que éste perpetúa productos inferiores para mantener el consumo cíclico. No existe razón por la cual todo en tu casa, desde tu refrigerador, tu estufa, tu televisión, tu computador, no puedan durar toda tu vida sin reparaciones. ¿Cómo podemos decir esto con certeza? Porque los mejores materiales disponibles en el planeta, como el titanio, tienen propiedades sostenibles que exceden la vida de una persona por miles de años. Las máquinas cibernéticas no serían vendidas o compradas, serían construidas y diseñadas para durar. No solo tendrían una extensa durabilidad, estas avanzadas máquinas podrían eventualmente repararse a sí mismas. En los automóviles de hoy hay luces de advertencia en el tablero que nos alertan de un problema en una parte particular del vehículo. Esta idea puede expandirse a toda la maquinaria, hasta el grado en que no solo la computadora de la máquina sabe del problema, sino que maquinarias suplementarias pueden ser dirigidas así a reemplazar la parte dañada en tiempo real. Tan extravagantes como parezcan, máquinas auto reparadas, estructuras y aún circuitos son realidades crecientes. El problema es que la producción de tal eficacia no es recompensada en el sistema monetario, así que la mayoría de las personas en la sociedad ignoran lo que es posible en realidad. Además, el papel que jugarán los humanos en este sistema automatizado será el de supervisores y nada más. Una vez instalado un sistema industrial autónomo, cibernético y completamente íntegro, es simplemente cuestión de poner al día el sistema y asegurar su funcionamiento. Conforme pasa el tiempo, solo podemos esperar que el ritmo de nuestras capacidades tecnológicas continuará el perfeccionamiento del sistema. Ahora, aunque la mayoría de la gente reconoce hoy el uso de las maquinarias automatizadas en el sector industrial y demás, a muchos se les dificulta ver cómo es que la automatización puede aplicarse a trabajos complejos como doctores, arquitectos y demás. Para considerar esto, primero necesitamos preguntarnos, ¿cuál es la naturaleza de nuestros roles ocupacionales? ¿Qué es exactamente un doctor, un carpintero, un plumero o un arquitecto? ¿Qué es lo que realmente hacen? Ellos reconocen y reaccionan a patrones observados. Cuando un doctor te examina, todo lo que él o ella están haciendo es hacer referencia a lo que han aprendido. Si vas a un dermatólogo porque piensas que puedes tener cáncer en el brazo, el doctor va a examinar la piel y hará referencias mentales a los patrones que le han sido enseñados. Podría entonces tomar una muestra de piel para ser examinada por una máquina de análisis. Es un proceso técnico. No hay razón por la cual, digamos, un escáner óptico conectado a la base de datos de una computadora pudiera ser inventado, el cual escanearía tu brazo e inmediatamente comprendería el problema. Aún la cirugía, tan delicada como puede parecer, es simplemente un proceso técnico. Es simple cuestión de tiempo antes de que máquinas muy avanzadas reemplacen a los cirujanos. Lo mismo sucede para toda otra ocupación utilitaria en existencia. Y esto nos lleva a una comprensión muy crítica una que tendrá una profunda influencia en nuestro progreso sobre el planeta. La consciente delegación de toma de decisiones a las computadoras es la próxima fase de la evolución social. Los papeles utilitarios que los humanos asumen hoy en la sociedad son por naturaleza fundamentalmente técnicos. Aunque esto parezca obvio respecto al trabajo físico, nuestro trabajo mental también puede ser delegado a las computadoras. Si esto te suena extraño, toma en cuenta que si alguna vez has usado una calculadora, ya le delegaste una toma de decisión a una máquina. Debemos recordar que el razonamiento lógico, nuestra capacidad cognitiva de pensar en soluciones a problemas desde un punto de vista de causa y efecto, es un proceso totalmente técnico, basado en la cantidad de información que tenemos al momento. Por ejemplo, si tenemos un problema con nuestro vehículo, iríamos con un mecánico y él usaría sus habilidades de reconocimiento de patrones y memoria asociativa para considerar las posibles causas del problema junto con la posibilidad de resolverlo, basado en el razonamiento. Es un proceso técnico objetivo. Sin embargo, un cerebro humano tiene solo una cierta capacidad de memoria y de poder de procesamiento intelectual. Por otra parte, una computadora programada moderna puede almacenar mucha más información que un humano y, consecuentemente, puede procesar información más rápidamente sin flojear o cansarse. Por ejemplo, supongamos que hemos programado una computadora con la información del vehículo en cuestión. La computadora ha sido programada para conocer cada componente, cada soldadura, cada trayectoria electrónica, etc., de ese vehículo. También ha sido programada con la aplicación de la física, para que pueda relacionar la causa y efecto real de la funcionalidad y operación del vehículo, no solo sus partes. Cuando el vehículo es llevado a reparar, el mecánico simplemente irá a su computadora y aportará una descripción del problema. Puede decir faro izquierdo fuera de servicio. La computadora presentaría inmediatamente una lista de asuntos relacionados al faro y entonces presentaría una serie de preguntas elaboradas al mecánico, quien intentaría lógicamente encontrar la causa del problema. La computadora podría decir: Verifica la conexión del cable 15B, mostrando un diagrama de localización del componente dentro del vehículo. Si el mecánico encuentra que ese no es el problema, él aporta esa nueva información a la computadora y ésta procede a la siguiente posibilidad lógica. La computadora está tomando las decisiones en realidad, el mecánico solo está orientando su enfoque, como en una calculadora. El punto es que realmente no hay área de operación humana que no pueda ser perfeccionada al extremo delegando procesos de toma de decisiones a la inteligencia computacional. El hecho es que lo único que ahora nos separa de las máquinas en un nivel cognitivo es nuestra capacidad de crear asociaciones complejas en nuestra mente. No hay computadora hoy que responda eficazmente al hacerle una pregunta compleja en inglés u otro idioma. Se requiere que el lenguaje sea transformado en uno en el que esté programada para entender, como las matemáticas. Sin embargo, nuevos campos tecnológicos como la inteligencia artificial están evolucionando con increíbles posibilidades para este tipo de conocimientos. Con el tiempo, procesos de pensamiento complejo, antes considerados sólo posibles para la mente humana, Podrían ser eventualmente logrados por computadoras. Entendido esto, ahora discutiremos cómo esta nueva posibilidad de delegar trabajo y toma de decisiones a un sistema computarizado multifacético altamente eficiente es lo que constituirá el reemplazo de la institución que hoy conocemos como gobierno tradicional. En palabras del Dr. Ralph Linton, el tremendo y acelerado avance y desarrollo de la ciencia y tecnología no ha sido acompañado por un igual desarrollo de patrones sociales, económicos y políticos. Puede predecirse con certeza que invenciones sociales tales como el capitalismo moderno, el fascismo, el comunismo, serán considerados como experimentos primitivos dirigidos hacia el ajuste de la sociedad en los métodos modernos. Primero que todo, el gobierno como lo conocemos es un subproducto de la escasez ambiental. Estos son realmente creaciones del sistema monetario. Tristemente por la naturaleza de su poder, la historia es una cadena constante de corrupción gubernamental, desde la masacre genocida de personas en naciones enemigas hasta la deliberada opresión de la población del propio país para mantener el orden establecido. Ahora, las decisiones gubernamentales están basadas hoy en el interés personal, igual que las corporaciones. Nunca existirá tal cosa como un gobierno ético, mientras el dinero se puede usar para influir en las decisiones de los participantes políticos. Cuando entendemos que todo lo relacionado con la organización social es un proceso técnico, vemos que hay poca razón para las opiniones tradicionales en la solución de problemas. Si una persona lee una página de un libro y lo cierra, él o ella pueden tener fácilmente una opinión del libro completo. Si otro lee el libro completo, también puede tener una opinión. ¿Qué opinión valorarías más? La de la persona que leyó el libro completo o de la persona que leyó solo una página del libro. En otras palabras, entre más información se considere en el proceso de toma de decisiones, más acertada será la decisión. Como ya se mencionó, las computadoras de hoy pueden acceder a trillones de bytes de información por segundo a través de grandes bases de datos e informáticas y calcular resultados casi a la velocidad de la luz. La transferencia de toma de decisiones a las computadoras es la próxima fase de la evolución social. Esto reduce bastante el error humano y elimina los peligrosos prejuicios, la subjetividad y las opiniones erróneas. Debido a las limitaciones del equipo sensorial y cortical en nuestro cuerpo y mente, nadie puede saber todo lo que hay por saber en el mundo. Nuestros sentidos son limitados, nuestros ojos solo pueden ver una fracción del campo electromagnético, por lo tanto, es una progresión lógica que deleguemos la toma de decisiones a las máquinas, pues ellas no tienen estas restricciones. Las computadoras, usadas como herramientas, pueden ser capaces de resolver problemas que los humanos simplemente no pueden debido a nuestras limitaciones físicas y mentales. No es distinto a una persona que usa lentes para ver o una calculadora para hacer matemáticas. Los lentes son una herramienta tecnológica, una extensión del ser humano que ayuda a una persona a ver mejor de lo que vería normalmente. Las máquinas cibernéticas no son en nada diferentes, no son más que herramientas extensionales que expanden nuestras capacidades. La especie humana tiene la poderosa capacidad de mejorarse a través de la investigación tecnológica, y debemos comprender esto y maximizar su potencial. En una economía basada en recursos, las personas no toman decisiones, llegan a ellas a través del uso de herramientas tecnológicas avanzadas que incorporan el método científico. No hay una forma republicana o una liberal para diseñar un avión. Entonces, ¿por qué usamos estas visiones del mundo anticuadas para dirigir la sociedad de hoy? Cuando reconocemos a la sociedad como una invención tecnológica con sus variables componentes, realmente no tan diferentes de las variables componentes de un avión, vemos entonces que nuestra orientación hacia lo que llamamos gobierno debería ser puramente científica. La política es obsoleta, ya que sus procesos son sumamente subjetivos, altamente influenciados por dinero y prácticamente sin ninguna referencia científica. El gobierno y el concepto de Estado eventualmente serán superados totalmente reemplazados por un sistema objetivo de administración global de recursos y organización tecnológica. Este gobierno se vuelve así un sistema que está íntimamente relacionado a la industria y solo es responsable de la producción y distribución de bienes junto con el manejo de recursos y medio ambiente. En términos generales, los componentes de este nuevo sistema serían los siguientes. 1. Una base de datos general computarizada con los catálogos de cada material y los conocimientos técnicos asociados. Como se dijo antes, las computadoras tienen la capacidad de catalogar información y calcularla lógicamente a una escala mucho mayor que lo que puede un ser humano. Como ya se indicó, las decisiones más eficientes que podemos hacer son decisiones que toman en cuenta todas las variables pertinentes. Solo las computadoras podrán manejar la integración de todo el conocimiento terrestre y tomar decisiones que estarían basadas con lógica en toda la información conocida. Así como en nuestro ejemplo anterior, del mecánico que tenía en su programa adaptado a la información para resolver problemas mecánicos, esta base de datos central computarizada contiene todo el conocimiento sabido, yendo desde las propiedades, combinaciones y aplicaciones de cada elemento de la tabla periódica, hasta toda la historia conocida de las invenciones tecnológicas. Una vez que surja el sistema asociativo, el cual permita a las computadoras relacionar contextualmente todas las disciplinas conocidas, tendremos a nuestro alcance una herramienta de posibilidades inconmesurables. Pues el nuevo método de resolución de problemas e invenciones será la interacción con este programa de base de datos. De hecho, podría ser en la simple forma de un sitio web en internet. Plantearías un problema o una pregunta a la base de datos y este te daría la mejor respuesta posible basada en el estado del conocimiento actual en ese periodo de tiempo. No es distinto a interactuar con una calculadora, pero esta nueva calculadora tiene un poderoso sistema asociativo y una extensa base de datos de conocimiento que no solo puede entender y calcular matemáticas, sino que puede integrar la física, biología, astronomía y todo el campo de la ciencia. Es una herramienta concentrada. Si esto suena como ciencia ficción, puedes estar seguro que el ejército del Pentágono de Estados Unidos probablemente ya tiene bases de datos y programas de toma de decisiones similares, las cuales usa para estrategias de guerra. Sin embargo, para que este sistema sea efectivo, también debe tener retroalimentación en tiempo real del planeta, para entender qué recursos tenemos y podemos considerar en el equilibrio dinámico. Por lo tanto, la base de datos central computarizada se conectaría a un sistema sensor autónomo de escala terrestre con sensores ambientales en todas las áreas relevantes del planeta, generando retroalimentación electrónica industrial en cuanto a recursos, operaciones y otros temas ambientales. Este sistema holístico lleva registro de todos los recursos del planeta, al mismo tiempo que monitorea las alteraciones ambientales de la Tierra, de las cuales la humanidad debería ser alertada. Esto no ocurrirá de la noche a la mañana, pero si empezamos a construir sistemas regionales, y con el tiempo, enlazar todas las estructuras regionales, esto podría ser creado antes de lo que pensamos. La interacción de este sistema sensorial informará al programa de la base de datos central de lo que está disponible y lo que es escaso, mientras que la base de datos ajustará constantemente sus métodos industriales basados en el equilibrio dinámico del planeta junto con la tecnología mejorada. Ahora... Aún con nuestra comprensión del profundo efecto que la liberación del trabajo por la automatización computarizada tendrá en la sociedad cuando finalmente decidamos superar nuestro sistema monetario basado en la escasez y enfocamos en la maximización de invenciones tecnológicas y abundancia para toda la gente del mundo, habrá aún, por supuesto, la necesidad de técnicos humanos que trabajen dentro del sistema actualizando y supervisando sus operaciones. Podemos considerarlos equipos interdisciplinarios. Los equipos interdisciplinarios de técnicos supervisan el sistema y ayudan a orientar proyectos de investigación para continuar el crecimiento eficiente y la evolución social. En una versión optimizada del sistema, probablemente no más del 5% de la población mundial serían necesarios para manejar este punto. Entre más optimizada y poderosa se vuelva nuestra tecnología y métodos, más disminuirá ese número. Ellos simplemente trabajarían en campos científicos relevantes a la funcionalidad de la sociedad. Y claro, muchos que oigan esto preguntarán con frecuencia hay de la democracia. ¿Cómo participo en el sistema? ¿Elegimos a los equipos interdisciplinarios? En una economía global basada en recursos, el concepto tradicional de política, elecciones y demás no tiene relevancia o bases. Aunque esta idea asuste a muchas personas de mente conservadora, debe reiterarse que nuestros problemas en la vida son técnicos y relativos a la humanidad en su conjunto. También debemos aceptar el hecho que la llamada democracia en el mundo actual. Es una completa ilusión. Y siempre lo fue. Las personas creen que tienen elección en nuestro sistema actual porque pueden presionar un botón en una máquina para votar y poner a alguna persona preseleccionada en el poder. Una vez que la persona está en el poder, el público ya no lo tiene. ¿Votaste por el programa espacial? ¿Votaste por el gabinete del presidente? ¿Votaste por el recorte de impuestos? ¿Votaste por decidir dónde poner autopistas o plantas de energía? ¿Votaste por la guerra en Irak? No, no lo hiciste. El concepto tradicional de una democracia participativa es una cruel broma. El juego se ha usado para darle al público la ilusión de control por muchas generaciones mientras que los distorsionados poderes monetarios en la cúpula hacen lo que se les place. Nunca hubo una verdadera democracia en ningún país en la historia y nunca la habrá mientras el sistema monetario esté en operación y se perpetúe la escasez. Entonces, ¿cómo participaría una persona en una economía basada en recursos? Bueno, ¿Cómo definirías tu participación? La verdadera participación en la sociedad implica la comprensión de cómo funciona técnicamente la misma y entonces constructivamente proponer ideas o innovaciones para ser implementadas, creadas o alteradas. Lo primero que haría una persona sería interactuar con la base de datos central, la cual, como se explicó antes, podría venir en la forma de una página en Internet a la que cada persona en el planeta tendría acceso. Uno pondría entonces su propuesta. La base de datos central, con su conocimiento histórico y total integración a todos los campos científicos, analizaría el concepto, por su integración científica y técnica, junto a la optimización de los materiales requeridos, y si la idea es necesaria, basada en los entendimientos y disponibilidades actuales. Si la propuesta es aceptada inicialmente por la base de datos central, después de examinar por su integridad básica, sería puesta inmediatamente en producción, como sería el caso de un invento deseado, o la pasaría a los equipos interdisciplinarios. Que supervisan la implementación de las nuevas propuestas y las orientan en el sistema. La persona que presentó la propuesta se volvería entonces parte del equipo interdisciplinario pertinente a la idea. Estos equipos no serían fijos, sino alternados constantemente basados en quien quiere participar, en un campo dado y en lo que tiene para contribuir. Esta es una lección real, basada en lo que la persona ha hecho, no en lo que dice que hará. Además, el miedo del público a la corrupción tradicional no tendrá fundamentos, pues no habrá recompensa a cambio. Los equipos interdisciplinarios no reciben pago en forma alguna, pues sus perspectivas se han expandido para entender que su recompensa es de hecho los frutos de la sociedad en conjunto, y ellos contribuyen porque les beneficia directamente. Aunque esto puede sonar difícil para aquellos que fueron totalmente adoctrinados en el sistema de recompensas basado en el dinero, y sienten que el dinero es el único incentivo que hay, Debe saberse que cada día, por todo el mundo, millones de humanos hacen voluntariado por bien común. En una encuesta a Gallup, en 1992, más del 50% de estadounidenses adultos hicieron voluntariado sin paga por causas sociales a un promedio de 4.2 horas a la semana para un total de 20.5 millones de horas. Este es un triunfo increíble para el espíritu humano colectivo, pues aun con la enfermedad de interés personal generado por el sistema monetario, los humanos aún se refuerzan en ayudar a otros y dar a la sociedad sin recompensa. En el futuro, aquellos que elijan trabajar en el sistema industrial cibernético lo harán porque es un honor servir a la humanidad, pues entenderán que es de su propio interés en la forma más amplia ver que la humanidad vive y trabaja junta por un bien superior. La recompensa en una economía basada en recursos sería el continuo mejoramiento de la sociedad para todos. Así que la participación está abierta para todos, porque todos los problemas son básicamente reconocidos como técnicos. El grado en el cual contribuye una persona se basa simplemente en la educación de dicha persona y en su habilidad para crear y resolver problemas. Es por esto que la educación expandida y relevante es crítica. En la sociedad actual se mantiene al público lo más ignorante y atontado posible. De esta forma el gobierno puede mantener el control. En una economía basada en recursos, la meta del sistema educativo sería producir seres humanos lo más inteligentes y conscientes posible. ¿Por qué? Porque entonces todos tienen una mayor posibilidad de contribuir, afectando enormemente nuestra evolución social y colectiva para bien y mejorando las vidas de todos. Ahora, debido a la importancia de esta sección, recapitulemos lo que hemos discutido. ¿Quién toma las decisiones en una economía basada en recursos? Nadie. Se llega a las decisiones mediante el uso del método científico utilizando computadoras que adquieren retroalimentación en tiempo real del ambiente junto con una base de datos central e histórica con toda la información técnica conocida y mantenida por los cambiantes equipos interdisciplinarios la meta es aumentar la toma de decisiones objetiva lo más posible y cuando aceptemos que nuestros problemas en la vida son realmente técnicos el mérito de esta propuesta no tendrá paralelo al final los únicos problemas reales de la sociedad y el mundo natural son uno la producción de bienes y servicios que estén igualmente disponibles para todos, 2. Proyectos de investigación y sistemas educativos para expandir nuestros conocimientos, entendimientos y aplicaciones, y 3. El constante monitoreo de los recursos de la Tierra y la Atmósfera para información y posibles problemas ambientales. Podríamos tratar con verdaderas amenazas para la humanidad, tales como variables imprevistas como tsunamis, terremotos y enfermedades. Los únicos problemas reales en la vida son los problemas comunes para todos los humanos. Ciudades y estilos de vida. En esta sección vamos a extender los principios de la economía basada en recursos, en una de las invenciones sociales más fundamentales, la ciudad, específicamente la ciudad circular del proyecto Venus. También discutiremos cómo cambiarán los estilos de vida de la gente en una economía de recursos, probablemente con valores y metas profundamente distintas a los que hoy vemos. En una economía de recursos, las ciudades se diseñarían para ser en extremos flexibles permitiendo constantes mejoras y cambios. Serían sistemas emergentes, totalmente integrados y diseñados para evolucionar como un organismo vivo. Los innovadores diseños multidimensionales de la ciudad circular de Jack Fresco usarían los recursos y técnicas de construcción más sofisticadas disponibles. Sin embargo, requerimos un nuevo inicio. Intentar reparar nuestras ciudades actuales no vale el tiempo, material ni esfuerzo. Es mucho menos problemático y efectivo construir nuevas ciudades desde abajo que restaurar las viejas. La ciudad circular permite el uso más eficiente de recursos, técnicas de transporte y funcionalidad en general, con el menor gasto de energía. La distribución geométricamente elegante circular está diseñada para permitir la máxima calidad de vida de la manera más productiva y eficiente posible. Por ejemplo, el perímetro externo de la ciudad es para el esparcimiento natural, incluyendo exuberantes jardines y parques para excursiones y otras actividades al aire libre. La siguiente sección hacia el centro es el cinturón agrícola, utilizando métodos al aire libre e interiores para poder cultivar la comida de todo el año. Siguiendo hacia adentro, ocho áreas verdes proveen fuentes de energía limpias y renovables para toda la ciudad. Aunque estas fuentes de energía sean específicas en la región, a menudo los métodos incluirían geotérmica, eólica y solar, mientras que las ciudades cercanas al mar aprovecharían la energía mareomotriz y un La mayor de estas áreas verdes sería también la franja residencial. Las residencias son construidas con tecnología de extrusión y otros métodos de fabricación de alta tecnología. Los días de ladrillos y madera pegados unos a otros ya pasaron. Las estructuras del futuro serían sólidas unidades extruidas en una sola pieza. Todas las casas y complejos departamentales son prácticamente autosostenidos. Por ejemplo, las superficies externas de estas nuevas estructuras sirven como generadores fotovoltaicos, convirtiendo la reacción solar directamente en electricidad. Las casas son a prueba de fuego, requieren poco mantenimiento y son impermeables al agua y otras influencias medioambientales. Pasando el distrito residencial están los centros de educación, ciencia e investigación, junto con centros de producción y distribución, sistemas automatizados de inventos integrados a los centros de distribución y las instalaciones manufactureras de manera sumamente coordinada y eficiente. En el centro de la ciudad hay una gran cúpula que contiene el sistema cibernético central, el cual es el cerebro y el sistema nervioso de toda la ciudad. El corazón de esta cúpula controla y monitorea electrónicamente la producción y distribución de productos, mientras que también controla factores medioambientales dentro del sistema. Por ejemplo, con respecto al cinturón agrícola, sondas electrónicas monitorean y mantienen las condiciones de la tierra, incluyendo el nivel freático, la asignación de nutrientes y otros atributos. Este método de retroalimentación ambiental es aplicado a todo el complejo de la ciudad. Así, una economía bien balanceada puede ser mantenida, con excesos y desperdicios eliminados. El reciclaje de desechos y otras necesidades se localizan bajo la superficie de la ciudad, utilizando siempre la tecnología más avanzada y limpia. Otros diseños de ciudades incluirían distintas configuraciones de ciudades terrestres, ciudades cerradas y ciudades en el mar. Como sea la forma que tomen, las ciudades terrestres están estrechamente interconectadas dentro de un sistema mundial así como cada ciudad tiene un domo central organizativo que funciona como el cerebro, junto con un sistema nervioso consistente en monitoreo ambiental computarizado mediante satélites y sondas electrónicas. El mayor complejo mundial relaciona cada ciudad y monitorea el espectro general del medio ambiente, asegurándose de que no hay ningún problema o necesidad de ningún recurso material en ninguna de las ciudades individuales, a la vez que regula también los mayores procesos de orden para todas las ciudades y el ambiente en conjunto. Estilo de vida. Es importante puntualizar que en nuestro sistema actual la familia tradicional está rota, con ambos padres teniendo que trabajar para sobrevivir. La economía monetaria socava la cohesión familiar y el cuidado de los niños. El estrés siempre es alto debido a las cuentas médicas, seguros, costos de educación, inseguridad laboral y costos de vida. En una economía basada en recursos, la integridad familiar regresaría. Más que eso, los valores culturales de la sociedad en conjunto sufrirían cambios profundos. Con el sistema monetario superado y el mundo trabajando unido para producir abundancia para todos los ciudadanos del planeta, las actividades que apreciemos se extenderán enormemente, ya que la cantidad de libertad humana será como nada de lo que hoy conocemos. Consecuentemente, uno de los cambios más profundos en los estilos de vida y valores será la forma en que la gente percibe a la propiedad. En casi todo el mundo hoy, la propiedad es un concepto poderoso, con gente asociando a menudo su estatus social con lo que tiene. Como se ha dicho, el sistema monetario requiere el consumo cíclico para funcionar. Esto naturalmente lleva a las personas a ser manipuladas para creer que quieren o necesitan un producto o servicio en particular. Con las poderosas tácticas de la publicidad moderna, la mayoría en el mundo mantiene un sistema de valores artificial y materialista, que conlleva a creer más bienes y servicios, generalmente no importando la necesidad o la utilidad. En una economía de recursos, el sistema monetario no contaminaría más la mente humana, con su brazo manipulador, la publicidad. El sinfín de carteleras comerciales, revistas y demás, no seguirían envenenando el paisaje o nuestras percepciones. Esto causará un cambio dramático en lo que encontremos importante y, por lo tanto, en nuestros estilos de vida. Con mayor profundidad, en una economía basada en recursos, no hay razón para la propiedad. La propiedad es un fruto de la escasez. Las personas tenían que trabajar muy duro para crear u obtener un producto o recurso. Y por eso lo protegían, porque tenía un valor inmenso relativo al trabajo comprendido, junto con la sociedad de escasez. La propiedad no es una idea estadounidense o capitalista, es una perspectiva mental primitiva generada por generaciones de escasez. La gente solo reclama propiedad porque es la forma legal de protección. En un sistema de abundancia, sin la necesidad del dinero, la idea de propiedad se vuelve irrelevante. En este nuevo sistema nadie es dueño de nada, en cambio todos tienen acceso ilimitado a todo. La propiedad sería una carga. Las personas ya no tendrán que vivir en un solo lugar. Uno podría viajar por el mundo constantemente. Todo lo necesario es adquirido sin restricción. Y no hay razón para el abuso, pues no hay nada que ganar. No puedes robar cosas que nadie posee y ciertamente no podrías venderlas. Los artículos domésticos se obtendrán a través de la distribución central en las ciudades, mientras que los artículos recreativos están disponibles al pedirlos o cerca del lugar de interés. Por ejemplo, si vas a un campo de golf, escogerías en el campo tus palos de los modelos más eficientemente diseñados disponibles. Los utilizarías y luego los regresarías. Si decides quedarte con los palos, ok, es tu carga. Pues, ¿por qué querría una persona transportar, mantener y guardar palos de golf cuando puede tener siempre acceso a ellos y regresarlos en el campo? Nuestras casas hoy están llenas de cosas a las que nos aferramos por el supuesto valor que tienen. Este desperdicio ya no es necesario. En este modelo económico, la ciudad, o de hecho el mundo entero, es realmente tu casa. Si requieres un automóvil, por cualquier razón, el vehículo se pone a tu disposición. Cuando llegas a tu destino, el sistema de conducción satelital automáticamente haría disponible el vehículo para que otros lo usen, en vez de dejarlo en un estacionamiento, desperdiciando espacio y tiempo. En la sociedad de hoy, la necesidad se transforma en la acumulación extrema de productos y un desperdicio redundante. Es mucho más inteligente crear un sistema universal compartido, ya que reduce dramáticamente el desperdicio, la redundancia e incrementa el espacio y la eficiencia. Comportamiento humano. En esta sección vamos a discutir el tema del comportamiento humano y su relación con el ambiente mientras nos referimos también al sistema legal y sus extremadamente despóticas y retrógradas bases para influenciar la conducta humana. Algunas personas que consideran los principios de una economía basada en recursos tienden a pensar que el sistema sería difícil debido a algo llamado naturaleza humana. El argumento es que los humanos son inherentemente competitivos, ambiciosos y ciegamente egoístas, implicando que no importa qué tan bien estén las cosas, siempre existirán personas corruptas que quieran abusar de otros y dominarlos. Naturaleza humana es definida como los atributos psicológicos compartidos de la humanidad que suponen ser compartidos por todos los seres humanos. Por consiguiente, la implicación del término es que ciertos comportamientos psicológicos, por tanto mentales, son de alguna manera innatos en las personas. Somos así nacidos supuestamente con algunas inclinaciones psicológicas predeterminadas. Es fácil ver cómo este tipo de supuestos se manifiestan, ya que si damos una mirada al registro histórico de la especie humana hasta ahora, vemos una serie interminable de guerras, genocidios, conquistas y abusos de poder. Dado que este es el patrón que reconocemos, es fácil asumir que debe ser alguna naturaleza humana establecida el comportarnos en formas que son históricamente recurrentes. Aún más, el llamado comportamiento criminal ha sido el enfoque de algunos psicólogos por algún tiempo. ¿Es responsabilidad de la genética predeterminada de un individuo lo que hace un criminal? ¿O es el ambiente en el que crece que determina esto? Esta es la vieja cuestión de lo innato y lo adquirido. Primero, ¿qué es exactamente el comportamiento criminal? ¿Cómo calificamos las distinciones de comportamiento que han sido inventadas por el hombre y cambiadas con el tiempo? El concepto completo de criminalidad es temporal y relativo a los valores de una cultura y conceptos de moralidad. Hace solo 600 años, ciertas culturas indígenas en México tomaban parte en sacrificios humanos masivos, a menudo matando miles. ¿Era esto una actividad criminal? Para nosotros, tal vez. Pero para ellos era una costumbre socialmente aceptada. ¿Qué hay de las generaciones y generaciones de esclavitud aceptada? ¿Es un criminal alguien que roba comida para alimentar a su hambrienta familia? Lo importante es que no hay evidencia científica concreta que realmente apoye la noción que cualquiera de nuestros comportamientos son estrictamente resultados de nuestra genética. La noción de la naturaleza humana es enormemente mitológica, proviene de las dualidades primitivas y religiosas de que el humano es inherentemente bueno o malo. La búsqueda de la gente que persigue el gen o algo similar que supuestamente es la causa de un comportamiento en particular es esencialmente una forma de superstición. Es como una persona poseída por demonios que controlan sus acciones. El hecho es que mientras los rasgos neuroquímicos y psicológicos predisponen a las reacciones de una persona y gravitación social, es el ambiente el que realmente crea nuestros valores y comportamiento. No hay ninguna naturaleza fija y predeterminada. Nuestros valores, métodos y acciones son desarrollados y derivados de experiencias. Un bebé chino llevado al nacer y criado por una familia inglesa en Inglaterra desarrollará el lenguaje, dialectos, gestos, tradiciones y acentos de una cultura británica. El punto es que nuestro comportamiento está basado en lo que aprendemos, junto con las presiones biosociales con las que debemos lidiar para sobrevivir. En cuanto a la sociedad de hoy, la condición fundamental para el comportamiento ofensivo es la derivada del sistema monetario. Una vez más, el sistema monetario perpetua la corrupción, estratificación, escasez e insuficiencia. La llamada decencia no puede existir en un mundo de competición, desequilibrio de riqueza, pobreza y penurias. El comportamiento despótico que vemos en el mundo de hoy no es resultado de fuerzas genéticas arraigadas, es esencialmente resultado de años de escasez y competición. El sistema legal. En respuesta a esto, la sociedad de hoy intenta controlar a las personas mediante la amenaza usando leyes las leyes no son más que parches que no atacan las causas de raíz del comportamiento. si una persona es arrestada por robo, muy poca atención se da al por qué esa persona decidió robar para empezar. en vez de considerar las causas de raíz, la sociedad toma el camino fácil y con frecuencia elimina al llamado criminal mediante prisión. el origen de cualquier llamado crimen es realmente la sociedad misma. no existe tal cosa como un criminal, como se ha repetido varias veces. El sistema monetario inherentemente genera corrupción. Como el estudio Merva y Faust presentado anteriormente demostró, el comportamiento social ofensivo está directamente relacionado a las circunstancias socioeconómicas. La gran mayoría de las personas en prisión provienen de posiciones socioeconómicamente carentes. Por lo tanto, si queremos cambiar el comportamiento de la gente, debemos alterar las condiciones sociales. Queremos desdiseñar los defectos. No ponemos una señal de tránsito que diga límite de velocidad 55 millas por hora por seguridad. Diseñamos al sistema técnicamente para que la seguridad esté integrada y el error humano sea enormemente reducido o que no sea una opción. Si no quieres que una persona robe, haces que lo que necesite esté disponible fácilmente sin la necesidad de deuda, sumisión o competición. Con el avance de la tecnología de hoy, tenemos la posibilidad de crear un nuevo sistema social que permita a todas las personas acceder a las necesidades de la vida sin una etiqueta de precio, deuda o servitud. Esto tendrá un profundo efecto en la forma en que las personas se tratan unas a otras e interactúan en la sociedad. Una impresionante baja en el crimen sería el resultado, pues la mayoría de los crímenes se relacionan con el dinero. Además, para esos crímenes que pueden ocurrir, tal como una persona que mata por celos, no sería tratado como criminal, sino que un paciente enfermo. La sociedad entenderá que las personas son productos de su ambiente, y en vez de condenar a la persona a una celda de concreto, Científicos sociales, psicólogos y sociólogos investigarán arduamente las causas culturales que generaron el comportamiento del asesino y considerarán esas condiciones que necesitan ser cambiadas generalmente mediante la educación. En conclusión, desde la antigüedad, grandes religiosos y filósofos han definido constantemente ideas pacifistas y unificadoras para la humanidad. Desde el cristianismo al hinduismo, la idea de ver a otros como a ti mismo es una exposición muy antigua. Tristemente, un vistazo a la sociedad de hoy nos hace preguntarnos por qué la idea de valorar y respetar universalmente a tu semejante y trabajar juntos nunca ha echado raíces. La actual sociedad egocéntrica y orientada al dinero crea un ambiente que rechaza la preocupación universal tomando en cuenta al otro. Este sistema está basado en la perpetuación de uno mismo a costa de otros. Y por eso mismo, nunca permitirá un mundo de balance y armonía. El hecho es que es hora de dejar de rezar, de desear y de hablar ciegamente acerca de nuestros supuestos ideales humanistas y religiosos y trabajar realmente para hacerlos realidad. Una economía basada en recursos pone en práctica todo lo que los grandes religiosos y maestros filósofos han dicho siempre en cuanto a que los humanos se acepten unos a otros como a sí mismos y trabajen juntos con mucho respeto como una sola familia. El uso de la ciencia y el método científico, aunque a menudo considerados fríos e insensibles, realmente presentan uno de los desarrollos espirituales más profundos que jamás hayamos visto. Muchos ven con respeto y admiración a figuras como la Madre Teresa y su naturaleza desinteresada. Muy pocos tienden a ver a Alexander Fleming, el hombre que descubrió la penicilina, de la misma forma idealizada. La penicilina ha salvado incontables vidas más que cualquier organización de caridad. El punto es que la ciencia y la tecnología son la divinidad en acción. No podemos esperar por alguna revelación divina o un gran hombre que nos guíe. Debemos comprender que dependemos de nosotros mismos en este planeta y depende de nosotros cambiar el mundo para bien. Es hora de dejar de pontificar y pregonar solo de palabra aquellos valores espirituales que religiosos y filósofos seculares han estado discutiendo por milenios y ponerlos finalmente en práctica. La ciencia es la herramienta para esta espiritualidad funcional y si trabajamos para aplicar sus métodos para el mejoramiento de la civilización misma, podemos alcanzar las metas espirituales que hemos buscado desde la antigüedad.